Amigos y amigas, ¿qué tal? Tengan todos un muy bonito día. En esta ocasión les vengo a presentar lo que es mi colección de paletas, las más grandes que tengo en mi colección. En primer lugar vamos a tener acá lo que es la Yolk Breaker de Jeffree Star, que es de cartón prensado y es bastante pesada, la verdad. Trae su espejo, buen tamaño, y se dobla toda. Vean esta belleza, trae colores pasteles, trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, trae 7 shimmer con tonalidades que destellan bastante, con tonos que son súper vibrantes, y pues el resto tenemos lo que son las mate. Y acá también tenemos bastantes colorcitos que son pasteles. Está muy bonita esta paleta. Yo la verdad es que un amarillo que pigmente así bastante como este nunca lo había tenido. También este morado pigmenta una barbaridad. Ven, y qué otra será que les haga suave. Este azul está también bastante pigmentado. Lo bonito que esta paleta, a mi punto de vista, es muy versátil, porque pues trae colores, tonos metálicos que se pueden combinar muy bien con los que son los mate. Lo que sí es que se despolvorea bastante, porque como el pigmento está un poco suelto, por eso, valga la redundancia, pigmenta bastante. Pero sí se pueden lograr tonos, maquillajes bastante convencionales, porque tiene lo que es este café y tiene también este beige. Entonces se pueden hacer looks muy de diario, también utilizando este anaranjado. Se pueden hacer combinaciones bonitas, se pueden hacer ahumados también con ese azul oscuro, se puede dar profundidad, o simplemente se puede dejar un look suavecito en tonos pasteles. Tenemos esta, luego también tenemos lo que es la también del señor Jeffree Star por Morphe. Es esta. La Yolk Breaker cuesta como 54, si no me equivoco, y esta cuesta 35, pero yo la agarré en oferta en 17 en Ulta. También trae su espejo de muy buen tamaño, también se logra doblar toda, y esta trae unos tonos súper vibrantes también, muy bonitos, a quienes les encanten los morados, rosados. Aquí tiene para hacerse miles de combinaciones. Lo único que no me gusta de esta paleta es el glitter, porque estos son tonos con shimmer y los demás son mate, pero este glitter sí, pues no soy muy amante del glitter, pero sin embargo está muy bien. Está bien, una vez lo he utilizado y pues no he necesitado también de lo que es el glitter glue, el pegamento. Trae unos colores bastante especiales que no los he logrado tener en otras paletas. Vean ese verde, ese morado, ese rosado, son la verdad naranja también, entre naranja y rojo. Este es satinado, está muy bonita esta paleta. A simple vista pues puede intimidar un poco por las tonalidades que trae, pero la verdad es que se difuminan muy bien y pues no causan, ya aplicada en lo que es el párpado, pues sí, ya están bastante normalitos. No es un look muy escandaloso el que se puede lograr, pues también. Luego tenemos esta otra, que es de Iconic London. Esta trae un espejo también. Y pues se pueden fijar que son
tonalidades súper tranquilas, son cafecitos, corales, que será tono oro, muy muy bonita también. Esto es súper suave, pero la verdad es que pimenta bastante. Ahí está, esta sí también es algo cara, cuesta $54 si no me equivoco, pero pues yo la estuve recibiendo en una BoxyCharm y pues estoy muy contenta con esta paletita, está muy buena también. Y luego tenemos estas otras, lo que es la marca NYX. Estas paletas son una belleza, ya les hice otro video con esta otra que es la Utopía y esta que es la Swear by It. Estas son una maravilla de paletas. La verdad es que aquí no tengo mucho que hablar, son mis favoritas. Si están un poco grandes pues traen 40 sombras, pero valen absolutamente la pena. Su precio normal es de $35, pero pues se pueden adquirir en rebajas. Y tienen unos colores metálicos, pero extremadamente, miren esa tonalidad verde. Esto es una cosa pero exagerada. Tiene unos mates súper bonitos que se difuminan muy bien también. Y esta otra es la Swear by It, que de igual forma trae unas tonalidades mate espectaculares que se difuminan súper bien y trae unos platinados, unos satinados también de muy buenísima calidad. Ahí tienen, son estos cuatro. La verdad es que estas paletas son un tesoro. Ahí sí que se sacó no un 10, sino que creo que un 20 NYX, porque la verdad es que para el precio que tienen, pues están bastante bien. $35 en precio normal, por 40 sombras de muy buena calidad. Luego tenemos esta de Color Story, es la Kaleidoscope. Esta paletita yo la estuve adquiriendo en una tienda que se llama... Bells, en una tienda que se llama Bells, y pues son sombras así como tipo las de Lluvias Place, que son los pan bastante grandes, y de igual forma está también extremadamente pero extremadamente pigmentado. Esta marca pues yo nunca la había probado, pero esos colores, la verdad es que está muy bonita, muy bien lograda. Se cae un poquito el pigmento, pero pues no es algo del otro mundo, es algo normal y por eso es que pigmenta pues tanto. Ahora vamos a las últimas tres, que van a disculpar el brazo ya un poco manchadito, pero ya es por tanto usual. Tenemos de la marca de VH Cosmetics la Zodiac, esta la rosa y esta es la Zodiac como verde. Estas paletas también son un amor, trae un pequeño espejito, y estas paletas son las que de la fórmula que le dicen como cocida o horneada, no sé, algo así. Son extremadamente pigmentadas y yo no sé qué tienen estas sombras de VH, que vean eso. Estos son los mate y vean esa calidad del pigmento, están súper bien. Y estas son como las horneadas, que también pues hacen juego con lo que son todas las mate, que se pueden sacar unos looks súper bonitos. Por ejemplo, mezclando esta rosa con este rosa,
o el este verde con este verde, se hacen unas combinaciones súper lindas. Y aquí en el centro trae un supuesto iluminador, pero pues yo lo utilizo para lo que es el arco de la ceja y lo que es también el centro de el punto de luz en el lagrimal. Luego tenemos esta otra que es la Zodiac verde, y pues también trae su espejito, y estas tonalidades son un poco más frías, trae bastantes morados en muchas tonalidades, y también trae siempre trae lo que es la sombra esa como horneada que le digo. Esos swatches, la verdad es que está, vean eso, esta está también muy bonita y trae también su iluminador en el centro. Estas, el precio normal es de $27 en lo que es la página o de ellos, de VH Cosmetics o de Ulta, pero la verdad es que también realizan lo que son bastantes ofertas en la página de ellos, y pues también en Ulta se pueden agarrar bastantes buenas promociones, más ahora que ya viene el Black Friday o el Black Weekend, no sé, tanto Black que hay en estas fechas. Y luego tenemos esta belleza que es la de James Charles por Morphe. Esta otra paleta también es súper problemática, porque pues quienes la tienen sabrán que casi que necesito un carrito aparte para andarla jalando, para andarla transportando, porque está bastante grande, es un poco estorbosa, pero la verdad es que vale la pena, porque trae, como dicen siempre, tienen todas las tonalidades habidas y por haber, pero pues uno siempre quiere más paletas, eso no lo vamos a negar. Aquí tiene uno para hacerse look, todos los cálidos que se te imaginen y todos los fríos que se te imaginen, los neutrales, pero trae un negro para profundidad y el blanco para ir aclarando, pero la verdad es que uno siempre quiere otra y otra y otra. Y esta pigmentación es también una super calidad, trae tonalidades mate, también trae lo que son satinadas, y pues también echa un poquito de polvito, pero pues como les digo, la verdad es que valen la pena estos pigmentos. Vean, es una locura. Está muy bien lograda esta paleta y pues por eso tiene la fama que tiene. Así que espero que se hayan divertido, se hayan entretenido con mi colección de paletas, las más grandes que tengo, y pues les voy a estar subiendo videitos un poco más seguido. Espero no aburrirlos. Se cuidan, y por favor, si alguien ve este video, pues les agradecería que le den like o por lo menos que se suscriban, y pues así tenemos con quien ya compartir y hablar más acerca de este tema bonito que son las paletas. Se cuidan.